¿Qué tal, amigos? Les habla Silvio de Silvio Blog Channel. Hoy vamos a aprender cómo cambiar las bujías de una Ford F-150, de una Ford F-150 EcoBoost. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, tenemos que abrir el cofre. Segundo, si tienen algo así, porque si son personas bajitas como soy yo, necesitaríamos un escaloncito o un banquito para subirnos arriba. Cuidado, mira. Lo primero que tenemos que hacer es, con cuidado, no vayas a quebrar algo. Vamos a quitar la tapadera que cubre la parte del motor. Solamente ese es un plástico. Le quitamos la tapadera donde se pone el aceite. Lo quitamos. Y después jalamos esto hacia arriba y sale la tapadera del motor. Vamos a acomodarla por aquí, de este lado. Y... y como ven, queda completamente descubierto la parte del motor. Y ahorita les enseño el siguiente procedimiento. Muy bien, lo primero que vamos a ocupar son unas herramientas, una mini rachita, una extensión 5/16, bueno, la tiene ahí la chiquilla, un dado 5 octavos con plástico adentro, porque tiene el plástico ahí adentro, creo que lo tiene, si no ya se lo robaron. No sé, que no lo tiene el plástico. Ok, como ustedes notan aquí, ya tenemos, vamos a desconectar los cables que enchufan a los coils. Este, me di cuenta que le falta la parte rojita, este enchufe aquí, no sé, se salió y se quebró. Aquí, ven esa parte rojita, esta se tiene que... Bueno, con un desarmador jalamos esto hacia afuera y luego le empujamos aquí. Tiene otro plastiquito que lo empujamos. Lo voy a enseñar aquí en este. Se apachurra hacia abajo y se jala hacia atrás. Déjenme enchufar esto otra vez para que miren ahí. Se apachurra aquí y se jala hacia abajo. Después quitamos este, que es un 5/16. Quitamos este tornillo. Después le damos una aflojadita a este aquí y sacamos déjenme les enseño cómo ya lo tenía flojo aquí. Este es el tornillo. Vamos a poner los tornillitos por aquí arriba, así para que no se nos vayan a perder ahí. Le das una aflojadita aquí a la bota. Y con cuidado jalamos esto hacia arriba. A ver, permítame tantito.